Hola, hola. ¿Me escucha? El micrófono está activado, pero creo que no me escuchan. A ver, por acá. Ah, sí me escuchan. Ah, ok, perfecto. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, jóvenes, voy a compartir de una vez la diapositiva, ya. Comparto de una vez. Yo también, yo también los extrañé. Yo también los extrañé. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido la presentación? Estupendo, genial, perfecto. Jóvenes, ¿sí se visualiza? ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Bien, empezamos. Entonces, empezamos. Necesito a alguien que me acompañe para estudiar y que esté así. A veces papá, mamá o hermanos, ¿no? Están así, ¿no? Oye, concéntrate ya, apúrate de una vez, no pierdas tiempo, sigue estudiando. A veces está papá, a veces está mamá, hermanos. De repente algún amigo de repente de repente algún este algún amigo pero si de repente no tengo ese no tengo ese aliciente no tengo ese aliciente yo eh, un paréntesis yo encontré cintil yo le puse las tiles <laughs> encontré cintiles claro mi gato profe mi gato me está mi gato me está este eh, incentivando mi espejo. ¿eh? Ya, también. O puedes hacer lo siguiente: escribe en un papelote, en una cartulina, escribe en un papelote, en una cartulina, concéntrate, estudia, ya, levántate, pero grande, ¿no? No tan grande. O bueno, si quieres también, en un papelote, ya, genial, todo en todo un papelote, en tu pared, en el techo, ni bien abres tus ojitos, lo primero que vas a ver es, Estudia, concéntrate. Claro, eso es lo que, lo que se espera, ¿no? Lo que se espera. El proceso no es fácil, jóvenes. De repente para algunos sí. De repente para algunos el proceso será fácil. Para otros de repente el proceso va a ser complicado. Pero es parte de. Es parte del proceso que vamos a llevar, que vamos a pasar hasta conseguir el propósito. Así que no te sientas mal si en este proceso no, no es que no te sientas mal, también es también es está bien sentirse mal, ¿por qué reprimir? Yo siempre he dicho, ¿por qué reprimir el hecho de querer llorar? Si me siento mal, pues si quiero llorar, pues lloro, ¿no? Para eso para eso se han hecho las lágrimas. Es normal, jóvenes. No por mi parte no no, no soy tanto de la idea de decir, vamos, sonríe, ahí, siempre feliz. No, pues si, si no me siento bien, si para mí es necesario desfogar, pues desfogo, ¿no? Ya está bien, Diego, ya, ya, ya superaste, ya desfogaste. <laughs> eh, no, pero a veces pasa, ¿no? Pues podemos tener de todo, pero a veces pasa que nos aflige, yo te contaré que el día cuando, el día de ayer, eh, eh, lloré, ustedes, bueno, de repente, de repente no ahora porque están estudiando, pero había visto el día de ayer el último capítulo del Mandaloriano y viendo a, a Baby, bueno, lo conocen como Baby Yoda, se llama Grogu, eh, Empezó, no, no, era, no estaba en su total esplendor peleando, pero yo lo vi y me pareció ver el maestro Yoda cuando o, o, vi al maestro Yoda hace tiempo en unas películas. Entonces me, me, me causó toda la añoranza. Ya, estaba llorando yo, el maestro Yoda. Pero, ¿por qué me hizo llorar? No, nah, yo lloré igual. Es normal, es normal llorar, jóvenes. Bien, vamos con vocabulario. Denodado, ¿quién es el denodado? El denodado no le tiene miedo a nada. Si sí, no, el denodado no le tiene miedo a nada, a nadie. al ah, valiente, el gallardo, es el valiente, es el gallardo, el valeroso, el corajudo, el intrépido, el intrépido, el corajudo, el gallardo. No le tiene, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Dime, ¿tú eres valiente, tú eres denodado, tú eres gallardo, bizarro o depende? Depende, ¿no? Soy, si ¿sí eres valiente. Ah, sí. ¿Y eres valiente cuando ves una película de terror o lees un libro eh, de terror a las 2, 3 de la mañana y te toca apagar las luces, todas las luces de la casa? ¿Sigues siendo valiente? ¿Vas a apagar las luces de la casa así, tan, tan firme, tan valiente? ¿O vas cantando, hablando? Mamá, estoy aquí, ya voy a apagar la luz, ya estoy apagando la luz. No, bueno, no, la típica, ¿no? Cuando tienes miedo, habla fuerte para que Dios está aquí. Bien. bien. Ah, sí, wow, Diego. Ah, yo igual, yo igual. Eh, igual siento miedo a veces. Sin voltear la cabeza de frente. De frente, bien. Eh, acicate. Profe, mi mejor acicate para seguir estudiando es mi familia. Es ser cachimbo, obtener mi vacante, ser profesional. Ese es mi mejor acicate. Estímulo. Motivación. Estímulo. Motivación. Incentivo. Atenuar. ¿Qué es atenuar? No se preocupe. Este medicamento va a atenuar su dolor. Va a atenuar su malestar. Disminuir. Disminuir. Aliviar. Mermar disminuir, aliviar, mermar bien. Tajante, tiene la decisión tajante. Dice sí y es sí. Mitigar, sí, bien, Juan, mitigar también. Dice que dice sí y es sí, dice no y es no. Concluyente, rotundo, sin dudas, preciso. Dime, en casa, ¿quién tiene la decisión tajante? Papá, mamá, tu mascota. Papá y mamá, tu abuelita, mamá, los dos, ambos, la mascota. En mi casa, los dos, en mi casa, cuando nosotras éramos niñas con mi hermana, mi papá era el tajante. Ya fuimos creciendo, ya nosotras somos tajantes. No, no, mentira. No, es, es democrático, es democrático. Ya cuando uno eh, ya. Ya llegas a una edad que termina la universidad, ya te hacen sentir adulto, aunque tú no te sientas adulto, y ya es democrático. Bien. A ver, eh, y Eximio es un escritor eximio, es uno de los máximos representantes de la literatura nacional. Es un escritor insigne, célebre, reconocido. Profe, una más, ya, una más. Escollo, 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 aquí, con doble. Y. Mira, resulta que estaba caminando y encontré tremendo escollo en el camino, una tremenda piedra, un tremendo, una tremenda roca. Obstáculo, estorbo, impedimento. Hay otra palabrita que es bien usual. O, vamos, recuerda, o, vi, Obice, claro, bien, más bien. Obice, esa palabrita es bien usual, bien usual, bien convencional. Vas a ver en varios textos: obice, obice, obice. Obstáculo, obstáculo. La lectura, jóvenes, con la plena sinceridad que sé que te caracteriza. Con la plena sinceridad que sé que te caracteriza. ¿Te gusta leer? ¿Te agrada leer? O no te agrada, o depende del tema. Mazo, depende, depende del tema. Ah, ya, ok, de, depende del tema. Bien, eh, te entiendo, te entiendo, porque a mí eh, sí, de hecho, me gusta leer, mi trabajo es leer, <laughs> mi trabajo es, es leer, pero dependiendo del tema. Pero dime, en eh, los exámenes de admisión en los textos tipo de eco. ¿Voy a encontrar textos? ¿Siempre voy a encontrar textos que por su temática me agraden? No, no siempre. En lo particular, a mí no me agrada mucho, creo que ni poco. Eh, los temas de química, física, sin embargo... Eh, me he encontrado con textos de temática sobre física, sobre química, en textos de eco. Igual he tenido que leer. ¿Sí? Los textos filosóficos, sí, vienen textos filosóficos. Ya por ahí, en, los siguientes, en las siguientes semanas, ya me voy a atrever a incluir un texto filosófico. ¿sí? No, profe, no, pero poco a poco, poco a poco, ya, ahora no, pues ahora no, ok, pero más adelante, ya después, por ahí voy a irme, voy a ir incluyendo. No he visto, Ariana, no he visto que sea, que haya venido, tal vez habrá, pero yo en lo particular no he visto un texto filosófico en inglés, he visto expositivos y descriptivos también, pero filosóficos en inglés. Descriptivo, ¿no? Expositivos, descriptivos. Eso es lo que he visto en inglés. Descriptivos, expositivos. Pero filosóficos sí no he visto en inglés. Yo que he revisado, ¿no? Pero en español sí vienen, en español sí vienen. Bien. Lectura etimológicamente proviene de latín legere y semánticamente es pasar la vista por lo escrito interpretando. Momentos de lectura. Primer momento, percepción. Se capta lo escrito mediante los sentidos. Capto lo escrito mediante los sentidos. Per precisamente, precisamente con la vista. Precisamente con la vista. Comprensión es la facultad de interpretar, entender. Lo es lo escrito. Tercera tercer momento, reacción. ¿Te ha pasado que... Cuando comprendes adecuadamente un texto, cuando comprendes cuando comprendes pertinentemente un texto, primera pregunta ya tiene respuesta. Segunda pregunta ya tiene respuesta. Tercera pregunta ya tiene respuesta. Dime, ganas o no ganas confianza. Ya te sientes más tranquilo o no. Cuando empiezas a resolver en una primera pregunta, segunda, tercera, te ha pasado, y te digo porque a mí también me ha pasado. Que leía el texto y no tenía la respuesta número uno. Me recuerdo cuando en el colegio o cuando me estaba preparando leía un texto y no respondía la pregunta número uno. Uy, no no respondía la pregunta dos, no me no entendía, la pregunta tres tampoco y ya me me incomodaba, me incomodaba, me desesperaba. Pasa y no solamente en habilidad verbal, no solamente en textos. ¿Te ha pasado? Que no te sale la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta. ¿Ganas confianza o eso te debilita? Debilita, desenfoca. En este tercer momento reacción, sí, 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 te entiendo, te entiendo. Este tercer momento reacción, vamos a procurar que normalmente, normalmente, esta tercera reacción sea proactiva. Provechosa. Y, esta y este tercer momento, reacción, va a depender de nuestro nivel apropiado de comprensión. Lo que menos quiero es que usted se ponga ansioso, ansiosa, incómodo, eh, indeciso. No, no, no. Así que vamos a trabajar en estos tres momentos. Particularmente, segundo momento, tercer momento. Si yo comprendo adecuadamente la... la el tercer momento, la reacción, va a ser una reacción provechosa, profícua, y voy a ganar confianza. Clases de lectura, lectura silenciosa, lectura interiorizada, mentalmente, y la lectura oral, a viva voz, en voz alta. Dime, de esas. Me dice Jimena. Ah. Jimena, para el examen de admisión la verdad no te recomiendo tanto porque y de repente algunos también se sentirán identificados que desconfías y revisas dos tres cuatro cinco para marcar la misma respuesta que ya tenías en el primer momento o hasta la segunda revisión revisan tres cuatro cinco veces para marcar la respuesta que ya tenían desde el primer momento. O a veces cambian y marcan una respuesta inadecuada. Mm, exacto, Evelyn. Sí, sí, te, te cuestionas. O sea, no está mal, no, jóvenes, no está mal eh, desconfiar y revisar y revisar. Ya, ok, no está mal, pero para efectos de examen de admisión te complica. Primera razón, pierdes tiempo. Primera razón pierdes tiempo porque si revisas tres cuatro veces ese tiempo que estás invirtiendo en revisar esa pregunta ya hubieses invertido en resolver otra pregunta y así sucesivamente te consume tiempo que qué podías haber invertido en resolver otras preguntas y revisas tres cuatro veces para indicar la misma alternativa que tenías o para marcar otra alternativa que no es la respuesta. Claro, una, una revisión rápida, pero no te estanques en una pregunta. Al ah, momento de claro, primero revisar las preguntas y luego le, sí, sí, Diego, una revisión rápida. No, Ariana, no, no, no. No, no, no. La, a ver, en este, eh, vamos con los tipos de lectura. De, de plano, de plano, no estoy indicando que la lectura silenciosa o la lectura en voz alta es mejor que la otra. Ambas tienen sus propiedades y particularidades que nos permiten comprender. Ambas son precisas, adecuadas. Sin embargo, sin embargo. Para efectos de examen de admisión, lo apropiado es leer en voz alta o en silencio. Para efectos de examen de admisión. Pero en silencio, porque no eres el único que está rindiendo examen. En silencio. No eres el único que está rindiendo examen. Entonces, jóvenes. Yo sé que de repente varios de ustedes comprenden mejor leyendo en voz alta. Y sí, sí, sí. De hecho, yo también cuando estaba en el colegio sentía que interpretaba mejor leyendo en voz alta que leyendo de manera eh, silenciosa. Cuando estaba en el colegio sentía que leía en voz alta y para mí yo interpretaba mejor. Pero... Para efectos de examen de admisión hay que acostumbrarse a leer de manera silenciosa. No está mal leer en voz alta, pero para el examen de admisión leer de manera silenciosa, porque no vamos a esperar llegar al último momento y querer adaptarnos, querer adaptarnos en una práctica de lectura silenciosa desde ahora, jóvenes. Claro, por. Principalmente por esa cuestión. Y porque también no vas a esperar que te llamen la atención o te reclamen, ¿no? También no vas a esperar que te llamen la atención, te reclamen. Eh. Exacto, Giovanna. Ah, ok, ok, Margarita. Entonces, en síntesis, jóvenes, en síntesis. Aquellos jóvenes que de repente eh, se sienten sienten que comprenden mejor leyendo en voz alta, hay que trabajar desde ahora, desde ahora, desde ahora, con la lectura silenciosa, desde ahora, jóvenes, porque mi trabajo, mi trabajo no es eh, dejarlos el día del examen de admisión al interpel, ahí como venga, no, ustedes ya tienen que saber, no, no, voy a sentar. Ya sé que no debo leer en voz alta, ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé cómo debo, cómo debo procesar, cómo debo eh, actuar en este momento del examen. Así que en voz alta, jóvenes. Les comento una anécdota al toque, en unos segundos. Este, eh, hace cuando estaba pues, para, para postular, rendí una, una prueba y un compañero... Empezó a leer, no empezó a leer en voz alta, sino a susurrar, a susurrar, no en voz alta, a susurrar. Pero igual se escuchaba porque todos estábamos en silencio, igual se escuchaba. Y varios compañeros le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues trata de leer en silencio porque nos estás incomodando. Recuerdo que el joven se, se achoró. ¿Se achoró? No. Yo puedo leer como quiera. Yo puedo leer como quiera, yo leo como quiero y este es mi examen. Si, si a ustedes les incomoda, ese es su problema. <laughs> se bueno, eh, llamaron al encargado de cuidar el salón y ya cuando el encargado le. El encargado que no recuerdo, no, no, no sé si habrá sido un maestro o un, o un administrativo, que le dijo, ¿no? Ya cuando el encargado del salón, de, el encargado de cuidar el salón le dijo, ya bueno, tuvo que leer en silencio. Pero pues para esos jóvenes. Para esos jóvenes hay que, hay que prepararnos desde ahora. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos, desde ahora nos preparamos a leer en, de manera silenciosa. De manera silenciosa. Para llegar al examen listos. Para no, no pasar una, una incomodidad así. Pero dejando en claro que leer en voz alta no está mal. También ambas son apropiadas. Lectura analítica sintética. Vamos a aplicar. Capacidad de interpretación, de análisis, síntesis, abstracción. Parte por parte, paso a paso. Recomendaciones para una lectura ventajosa. Ya la semana pasada también les comentaba, identifica una motivación. Profe, mi mejor motivación es alcanzar una vacante, ser cachimbo, ser profesional, estar en sosiego, en tranquilidad. Esto es relativo, porque puede ser que yo eh, estoy alterado. Estoy ofuscado, aturdido o colérico y la lectura me me sosiega, me tranquiliza. Esto es relativo. Concentrarse plenamente, ya les comentaba la semana pasada. Si eres consciente, si eres consciente de que hay aplicaciones, hay redes sociales que te están consumiendo tiempo y están perjudicando en tu proceso de preparación, elimina elimina por este tiempo. Es mejor, es mejor. A ver, ¿qué prefieres? ¿Una red social o tu vacante? ¿Qué prefieres? Eh, ¿Una aplicación o tu vacante? Yo creo que prefieres tu vacante. Un esfuerzo, un sacrificio. En algunos casos, un sacrificio, jóvenes. Así que si sí, hay ciertas, eh, ciertas aplicaciones o ciertos estímulos inapropiados que te distraen. Tienes que deshacerte. Tienes que deshacerte de ello. Buscar un lugar apropiado para la lectura. Te recomiendo sentado. 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 Profe, pero yo puedo leer e echado en mi cama, recostado en mi cama. Igual entiendo, igual leo, igual contexto, igual este contexto. Oye, sí, está bien. Está bien, yo, yo entiendo que de repente tú lees recostado, acostado, igual contestas, igual respondes las preguntas. Ok, sí, sí entiendo. Pero igual acostúmbrate a leer sentado, porque el día del examen de admisión vas a estar tres horas sentado. Entonces, mejor. Y sí, sí, Diego. Sí, Luis. A veces, no, profe, yo puedo leer echado. Ya le he echado y ya ah, se queda dormido. Se queda dormida. <laughs> pasa también, pasa. Sí, luego te quedas dormido. Pero tienes que tener cuidado, Ronald. Tienes que tener cuidado antes de cruzar la pista. En la vereda también, si te chocas con un, con un poste, no lo digo por experiencia, pero igual tienes que tener cuidado. <laughs> igual tienes que tener cuidado. Mirando, siempre mirando, ¿no? Eh, usar, una estra usar estrategia de comprensión, doctora. Basi estrategia básica. Subrayado. Estrategia básica, subrayado. Sumillado también, si es que lo necesitas, ya sabes, el sumillado es la anotación al margen. El sumillado es la anotación al, al margen. De cada párrafo, solo en tres o cuatro palabras lo sustancial del, del párrafo. Si es que lo necesitas, si, es, si en caso no, no lo necesitas, subrayado. Analizar e interpretar constantemente lo leído, pero dependiendo de las preguntas. Recomendaciones para terminar con esto: conocimiento de vocabulario. Vamos a trabajar todas las clases. Tú también, por tu parte, si estás trabajando con los textos de tarea o si estás trabajando con otros textos que de repente te compraste por ahí un compendio, tienes material extra y encuentras vocabulario, encuentras términos que no conoces, apunta, apunta. Apunta. Ah, ya esta palabra de no, no 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 la conozco. Apunte mi vocabulario y busco en el diccionario. No. Tú también arma tu vocabulario. Te vas a dar cuenta que varias palabras que vamos a trabajar en clase vas a encontrar en esos textos también. Luciana me dice las respuestas y luego pero digo cómo las respuestas si aún no has leído el texto o te refieres las o a las alternativas? alternativas porque si tú me dices las respuestas es porque ya has marcado una alternativa y la estás considerando como respuesta. ¿O te refieres a las alternativas? Ah, la, las opciones, las alternativas. Mm. Depende, depende, Luciana. Yo recomiendo leer las preguntas. Las preguntas. Ahora, si te manejas muy bien y puedes leer en ocho minutos, también las alternativas. Pero mejor es leer las preguntas. Porque si tú lees solo las alternativas, si solo lees las alternativas, no sabes qué es lo que te están solicitando. En cambio, si lees las preguntas, ya sabes qué es lo que se solicita, qué es lo que te piden. Cuando lees el texto, ah, ya, esta, esta idea me parece que responde a tal pregunta. ¿Y cómo sabes? Porque ya leíste las preguntas. Yo recomiendo leer. Eh, las preguntas. Si quieres leer primero las preguntas, no bueno, las preguntas. Si te alcanza tiempo, no, también las alternativas. Si te alcanza tiempo, también las alternativas. Y ya luego el texto. Sí, sí, también se puede. También se puede. También se puede. También se puede. Profe, que sí, sí, pero un paréntesis, chicos. Para efectos técnicos, es decir, si tú le preguntas a un especialista, si esa manera es correcta, si ese proceder es correcto, primero leer las preguntas y luego el texto, te, van a, te va a decir que no. Un técnico, eh, perdón, un especialista en comprensión de textos, en lectura, pues te va a decir que no. Pero para efectos de examen de admisión, si a ti te conviene leer primero las preguntas y luego el texto y resuelves en 7, 8 minutos con una efectividad de 90 o 100% pues hay que hacerlo o no. ¿Ustedes qué dicen? En lo particular, yo pienso que sí. Si esa manera conmigo funciona, si a mí me va muy bien, si a mí me permite tener una efectividad del 90, al 100%, pues lo hago. Porque no estoy haciendo trampa, simplemente estoy procediendo, una man procediendo a la lectura de una manera diferente que me genere efectividad. Exacto, es estrategia. Estrategia. Así que, si le funciona muy bien a ustedes, perfecto. Yo no les voy a imponer leer, 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 no les voy a imponer leer de un proceder determinado. No, no, no. Si para usted es mejor leer el texto y luego las preguntas, bien. Si para usted es mejor leer primero las preguntas y luego el texto, bien. Pero el punto es resolver en ocho minutos y con la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas. Bien. Conocen, concentrarse rápidamente, ya sabes, mejor mentalízate. Si no leo, no ingreso. Si no leo, no ingreso. Reconocer el formato del texto. Se trabaja con eh, el texto continuo y el texto mixto. Texto continuo que se, se presenta en el texto dialéctico: Texto A, texto B. Texto A, texto B. Y texto mixto, ¿por qué texto mixto? Ah, sí, apunten, apunten, datos, datos nuevos que, que no conocían, apunten, apunten, bien. Ruth. Eh, Ruth, Sebastián, Jimena, Robinson, ¿por qué texto mixto? Discontinuo y continuo, exacto. Texto continuo y gráfico, texto continuo y, y gráfico. Bien. Leer el texto, las preguntas. El texto y las preguntas en el orden que convenga. Hace un momento les comentaba. Primero texto, luego las preguntas. Si, con usted, si a usted le funciona muy bien. Si, si a usted le va muy bien con ese proceder, genial. O primero las preguntas y luego el texto. Si a usted le va muy bien, también. Leer y comprender bien el aquí. Leer y comprender bien el texto, las preguntas y las alternativas jóvenes. No presupongan. No presupongan las preguntas. Es mejor estar seguro, segura de lo que me están solicitando. Quizá te ha pasado que te piden antónimo contextual y terminas marcando el sinónimo contextual. ¿Todo por qué? Porque erradamente, equivocadamente, supusiste que te estaban pidiendo sinónimo contextual. No, no, no. Hay que estar seguros, seguras. O te piden idea compatible y marcas la idea incompatible. ¿Por qué? Porque erradamente supusiste que te estaban preguntando incompatibilidad. Eh, eh, pasa, exacto, Diego, pasa. Por eso, jóvenes, hay que estar seguros, seguras de lo que me están solicitando. Siempre, a leer bien la pregunta. El obviamente hay que leer bien el texto, obviamente hay que leer bien el texto a leer bien la pregunta, qué es lo que me solicitan, qué es lo que me piden, al igual con las alternativas. ¿Te has percatado que hay alternativas distractoras que se manejan de la siguiente manera? Les la alternativa y parece que es la respuesta. Todo va muy bien con esa alternativa. Y tú crees que esa es la respuesta y ya ni terminas de leer la alternativa porque... Hasta donde has leído te ha convencido y crees que es la respuesta. Ya ni terminas de leer toda la alternativa. Marcas esa alternativa. Exacto, Luis. Por no leer una palabra, por no leer la palabra final de ese enunciado, de esa alternativa, por no leer la expresión final de ese enunciado, de esa alternativa, marcas la incorrecta. Profe, ¿por qué? Porque si tú no terminas de leer todo el enunciado, puede ser que una palabrita o una expresión de esa alternativa desbarate, debilite, anule la alternativa. Terminas marcando una incorrecta solo por no leer toda la alternativa. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Que por emoción, por ansiedad, ah, lees, ah, esta es la respuesta. Marcas y no lees toda la alternativa y por ahí una palabra final nulo la alternativa. Claro, puede haber una alternativa más precisa, más precisa a diferencia de otras, porque también se manejan los distractores de generalidad. Oh, no, no Rude. entonces siempre revisando bien, siempre revisando bien. Por eso, revisen bien el texto, las preguntas y las alternativas. Tener en consideración el título y la bibliografía del texto. Título. Para el, text, eh, para el texto discontinuo, el gráfico. Bibliografía, la fuente. Jóvenes, aquí. Ya sabe, María, eso para, es para todos, para todos los cursos hay que leer bien. Eh, jóvenes, aquí. La fuente bibliográfica, la fuente bibliográfica no necesariamente incluye el tema o la idea principal. Sí, Juan. Vamos a ver justamente una pregunta. Vamos a ver justamente una pregunta con el esquema que tú acabas de mencionar en uno de los textos. Jóvenes, aquí. La fuente bibliográfica no necesariamente incluye el tema y la idea principal. Profe, ¿por qué? Porque la fuente bibliográfica indica el título del libro, el título del ensayo, el título del, de la investigación, del artículo. Y yo te pregunto, ¿el texto? es todo el libro, el texto es todo el ensayo, el texto es toda la investigación o solo un fragmento. Es un fragmento, es un fragmento, así que ten en cuenta, la bibliografía me puede ayudar, la fuente me puede ayudar, sí me puede ayudar, pero eso no quiere decir que necesariamente incluya el tema o la idea principal. Me puede ayudar, sí. Pero no necesariamente incluye la idea principal o el tema. Antes de leer las alternativas, concibe una idea de la potencial respuesta. Te ha pasado que cuando entiendes muy bien un texto y lees la pregunta, antes de leer las alternativas ya tienes la respuesta en mente. Y cuando vas leyendo las alternativas, al toque va, al toque marcas, porque ya en mente tienes la respuesta. Pasa, ¿no? Y te ha pasado que no entiendes la pregunta y no tienes nada en mente. Y todavía lees la, las alternativas y ya no sabes qué marcar. ¿Te ha pasado o no te ha pasado que? Chale, no entendí esta pregunta. Por descarte, la que suena de, la que suena de eco. Eh, también pasa. También. Así que, eh, jóvenes, aquí el consejo es tener una respuesta preconcebida. Antes de, le, de leer las alternativas, antes de leer las alternativas, tengo una respuesta preconcebida. Tengo una potencial, tengo una potencial res, respuesta. Profe, y si no entiendo la pregunta, si no entiendes la pregunta, revisa, distingue la pregunta, la idea que corresponda a una parte del texto. Profe, ¿cómo es eso? Aquí te paso el siguiente dato. Cuando no entiendes una pregunta, cuando te resulta confusa una pregunta, distingue con qué parte del texto se relaciona para tener el contexto de la pregunta. Entonces, ah, ya, eh, me preguntan por esta idea, ya, voy a leer otra vez el texto, esa parte del texto. Entonces leo esa parte del texto, ya voy teniendo contexto y de esa manera me, pu esa man de esa manera me puedo eh, vislumbrar, yo mismo me puedo vislumbrar ayudándome, conectando la pregunta con esa parte del texto. Pero es cuestión de práctica, jóvenes. Yo les puedo decir qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, pero práctica también, práctica. De nada sirve que Ay, ya, ya sé esto, ya sé lo otro, ya sé cómo voy a hacer, pero práctica. Eh, tener en cuenta el tiempo y el modo verbal en el texto y las preguntas. Eh, Profe, ¿cómo que tiempo? Dime, ¿el tiempo del texto coincide con el tiempo del lector? Ahorita leo tu pregunta, Luis. Ahorita leo tu pregunta. El tiempo del texto coincide con el tiempo del lector? Por ejemplo, yo estoy leyendo hoy 21 de abril del 2023. Hoy 21 de abril del 2023. ¿Coincide con el tiempo del texto? No, de hecho que no. El texto se puede, el texto puede desarrollar una temática eh, dada en el año 1993. Puede desarrollar una temática dada en el año 1993. Y yo puedo leer ese texto en el año 2023, 2050. No coincide. Mm, no coincide. Así que ojo, ojo con ese detalle. Profe, pero eso es obvio. ¿Cómo? Eso es obvio. De hecho, me doy cuenta. Sí, es obvio. Pero aunque no creas, a veces cae. A veces cae. Tú no vas a sacar, tú ya tienes en claro que el tiempo del texto no es igual al tiempo del lector. Modo verbal. Profe, ¿a qué se refiere con modo verbal? Modo, modo verbal. Distinguir el modo indicativo del modo subjuntivo. El modo indicativo del modo subjuntivo. Si yo te digo te amo, ¿es igual con te amaría? Es solo el ejemplo, no te vayas a emocionar. Te amo, con te amaría. ¿Es lo mismo? No, 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 no. Te amo, te amo. ¿En qué modo está? Subjuntivo o indicativo. Subjuntivo o indicativo. afirma o marca probabilidad, indicativo. Y te amaría, te amaría, está afirmando o marca probabilidad, subjuntivo. Subjuntivo, marca probabilidad, ¿no? Te amaría, quizá te amaría, tal vez, de repente, mm, podría ser, recuerda la diferencia. Reconocer si las afirmaciones corresponden al autor del texto o si es una cita. Cuando corresponde al autor del texto, está en primera persona. Cuando corresponde al autor del texto, está en primera persona. Cuando corresponde a una cita, en tercera persona. Invierte el tiempo adecuado, ocho minutos. Ya diez minutos exagerando, pero si puedes en menos tiempo, seis, siete minutos, genial. A ver, voy a leer la consulta de Luis, me dice... Brandon, si son conocimientos especializados, si son conocimientos especializados, no. 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 Ahora, si son conocimientos generales, conocimientos obvios, que en el texto también, de manera directa o indirecta, se está afirmando o dando a entender, ahí sí. Pero si son conocimientos especializados, particulares, que no se indican en el texto, no, no, no puedo aplicar. A no ser que sean conocimientos obvios, conocimientos generales que en el texto se afirme, ya sea de manera directa o indirecta. Me dejo entender, Luis, pero conocimientos especializados, conocimientos particulares que no se indican en el texto, que no se precisan en el texto, no puedo aplicar. ¿no? Solo me debo guiar de la información textual, solo de la información que me indica el texto. ¿Me confirmas, por favor? Bien, jóvenes, ahora sí, lo que estás esperando con ansias, con vehemencia, un poco más, te arrancas los cabellos de tanta emoción, los textos. Uy, mira, qué bonito, texto A, texto B, texto A, texto B. Pregunto, jóvenes, ¿leemos juntos o quieres tiempo? ¿Leemos juntos o, o quieres tiempo? Tiempo, tiempo, juntos. Más veo tiempo, tiempo. Bien, ya, ya sé cuando me piden tiempo. Ya, ya, ya conozco eso de dame tiempo, tiempo. Bien, ok, no hay problema. Tiempo. Ok, ya haciendo cuatro con. Claro, hay que aprender solitos también. A, a caminar solitos. Y entonces tiempo y luego, y luego revisamos juntos, corroboramos juntos. Siendo 4 con 44 hasta las 4 con 52. 8 minutos. 4 con 44, 4 con 52. 8 minutos. Cualquier duda, escribe. Cualquier duda, pregunta. Yo voy a estar aquí. Vamos por las 5 correctas. A ver, ya son 4,52. Ya ah, se cumplió. Se acaba de cumplir los ocho minutos. Ok, ya está. A ver. Veamos. Por mucho que los vendan como la panacea. Un ratito marcador aquí por mucho que los vendan como la panacea de la lectura los libro, los lectores de libros electrónicos los lectores de libros electrónicos tienen sus inconvenientes jóvenes en el texto ¿a qué se refiere con panacea ¿Al uso de libros tradicionales o al uso de libros electrónicos? Ah, li, eh, lexicalmente, literalmente, panacea es una, un remedio, un remedio. Jóvenes, pregunto, aquí, en el contexto del texto, panacea, ah, exacto, no al uso de libros ele electrónicos. Ahora, yo te pregunto, ¿el contexto alude a una situación referida a deidad, a divinidad o el contexto se refiere a una situación práctica, que es más práctico utilizar libros electrónicos. A una situación práctica no se refiere a un sentido de deidad, de divinidad, de misticismo. Comprar un libro tradicional, ¿cuál es el libro tradicional? Dime, ¿cuál es el libro tradicional? El libro en físico, el libro impreso, ¿verdad? El libro con pasta, páginas, el libro físico. Comprar un libro tradicional y empezar a leerlo es un proceso tan complejo como comprar una manzana y darle un mordisco. Comprar un libro electrónico requiere de un mínimo nivel de aprendizaje. Hay que descargarlo, sincronizar el dispositivo y encontrar el archivo. El proceso se ha alargado, se ha aligerado, perdón, de forma notable respecto a cómo era hace 10 años, pero la experiencia de lectura en un libro electrónico sigue siendo exasperantemente contraintuitivo en no pocos casos. Profe, ¿por qué exasperantemente contraintuitivo? ¿A qué se refiere con contraintuitivo? que no se tiene ese vínculo directo ese vin, ese esa intuición directa como se tiene con el libro el libro impreso quizá le ha pasado que de repente el hecho de tocar la pasta de sentir la textura de las páginas o es más el olor del libro ya sea un libro añejo o un libro nuevo, te remonta de repente a, a ciertos recuerdos del pasado o te remonta de repente a los recuerdos con una persona. Claro, es dependiendo, ¿no? Es dependiendo y ahí, es, ahí se genera un vínculo más estrecho, un vínculo intuitivo, ya que aplico, ya que utilizo los sentidos para sentir el libro. Por otro lado, varo, Naomi Barón. Eh, directora del Centro de Enseñanza de Investigación y Aprendizaje de la Universidad de Est en Estados Unidos, realizó una amplia encuesta sobre hábitos de lectura entre estudiantes universitarios y llegó a una conclusión interesante. De esta encuesta que, esta encuesta que, aplicó, esta encuesta que aplicó para su investigación, de esta encuesta, del total de los encuestados, el 92% declara concentrarse mejor cuando lee en, libro, en libros tradicionales que cuando lo hace con un libro electrónico, con un e-book. Entre las razones que alegan, ¿qué es alegar? Alegar es argumentar, alegar es sustentar. Alegan, destacan la mayor facilidad e inmediatez para interactuar con el texto. La mayor facilidad e inmediatez rápidamente agarra un lápiz agarra un lápiz un lapicero un resaltador y y destaca lo que le parece importante interactúa rápidamente con el texto y la ausencia de distractores como las que surgen a cada instante en la pantalla de una tablet y con menos frecuencia y con menos frecuencia en un i ruido con tal evidencia resulta equivocado afirmar que el libro digital desplazará por completo al libro tradicional. Es equivocado, ¿no? Indicar, afirmar ello. Sí, ¿no? Hay algunos que prefieren un libro impreso, hay otros que, que no. Dependiendo, porque definitivamente si te agrada un libro y ese libro es muy extenso, con demasiadas páginas, y eh, quieres llevar ese libro a todos lados, es un poco complicado. Es un poco complicado. Mejor, mejor llevar eh, en un dispositivo. Pero si es un libro pequeño, pues que puedes manejarlo, que puedes llevar a cualquier lado también. El problema resulta cuando es un libro muy, muy amplio, con tantas páginas, con tapa dura. En lo particular, yo no me arriesgo a sacar un libro de tapa dura a la calle, porque me puedo olvidar, y ahí sí, no, ahí sí, no, no me conviene, pierdo mi libro, no, no me conviene a mí sacar ciertos libros, no. la lectura en formatos electrónicos brinda beneficios específicos que les permitirán, en formatos electrónicos, beneficios específicos que les permitirán, a mediano plazo, reemplazar el libro tradicional, una de las principales ventajas, una de las principales ventajas de los libros electrónicos es que no ocupa lugar físico. El lector sí que lo hace, evidentemente, claro, el lector sí, pero en un único dispositivo se puede llevar una biblioteca entera sin que por ello ocupe o pese más. Además, se puede usar como dispositivo de lectura otros equipos como teléfonos móvil, tableta, ordenador portátil. Los libros en formato electrónico también se consiguen a través de Internet y una vez localizados se descargan prácticamente, de man prácticamente al, in al instante, con lo que no hay esperas y se, pueden y se puede empezar a leer de forma inmediata. Por otro lado, apostar por el libro electrónico reduce el impacto medioambiental. La realidad física de los libros en papel hace patente, apunta, patente evidente, patente notorio, patente visible. Hace patente el consumo de recursos que suponen su impresión y transporte. Talar árboles con los que producir papel para imprimir estos libros. Y además transportar desde el lugar de producción hasta el cliente final, lo que supone emisiones de contaminantes y, un con y consumo de recursos no renovables. Jóvenes, pregunto, para el texto B a favor o en contra del uso de libros electrónicos. Texto B. A favor, a favor del uso de libros de uso de libros, los libros ele, electrónicos. A favor del uso de los libros electrónicos. A favor del uso de libros de libros. A favor del uso de libros electrónicos. Ya. A ver. El texto A en contra, texto A en contra. Si lo que señala el autor del texto B fuera completamente válido, totalmente válido, ¿se sigue que resultaría que conllevaría a? ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Si tienen dudas, me avisan. dado el libro electrónico debiera reemplazar al libro impreso claro si fuese completamente válido lo que sigue la consecuencia el resultado el resultado conllevaría que el libro electrónico debiera reemplazar al libro tradicional al libro físico impreso dudas hasta aquí no hay dudas pasamos al siguiente numeral Ok, si hay dudas, me avisa. En el texto A, el término panacea con nota se refiere como la panacea de la lectura, solución, como la solución. De. Profe, ¿qué es negligencia? Sí, está bien, como la panacea de la lectura, como la solución. Profe, ¿qué es negligencia? Negligencia es desinterés, desidia, desdén. Jóvenes, ¿por qué la respuesta no es milagro? La respuesta está bien, es solución, pero ¿por qué la respuesta no es milagro? Te pregunto, porque el contexto que se menciona en el texto A alude a una situación mística a una situación mística o de deidad, claro, no, no no indica, no se precisa, no no hay ese contexto en la primera parte del texto. El autor del texto B, ah, pues me dice texto B, respeto, solo texto B. Me dice texto A, respeto, pues solo texto A. Basa su argumentación en consideraciones de índole, índole, carácter. Índole, carácter. Ecológica. Ecológica, claro, ya que indica que eh, el hecho de optar por libros tradicionales, libros en físico, conlleva un desgaste de la naturaleza, tala de árboles. Contaminantes, reducción de recursos no renovables, exacto, María. Como por ejemplo, tala de árboles. Índole ecológica. Profe, ¿qué es lúdica? Apunta, lúdica es, re... la palabra lúdica es relativa al juego. ¿Han escuchado ustedes el término ludópata? El ludo se refiere a juego. Lúdico a juego. El ludópata eh, tiene afición, afición desmedida, es decir, adicción. Afición desmedida, es decir, adicción a los juegos. Eh, juegos de mesa, eh, videojuegos, juegos de azar, los tragamonedas. ¿Cómo que mi primo? No, no creo. No, ustedes ya no juegan, ya ustedes únicamente se dedican a estudiar, ustedes no saben qué es videojuegos. No saben qué es videojuegos. Ustedes se dedican a estudiar, ¿verdad? Sí. Bien. Pasamos al siguiente numeral. Claro, solamente estudiar. Ya se olvidaron de los videojuegos. Un, un domingo, o sea, ¿te refieres a todo un domingo o una horita, dos horitas de... Ya creo que ya, ya confesó. Creo que ya porque dice, oh, me acabo de escribir un domingo. Con distracción. Entonces, que ¿Será todo el domingo? Uh, ah, ya, una hora nada más. O sea, solamente un ratito. Un ratito. Ah, ya. Bueno, no. Ya un ratito, una hora, dos horas, bueno. Claro, cuando ya esté dentro de la universidad es, es pesado ahí. Ahí así que, hay, bueno, dependiendo de cómo te organices y dependiendo también de cómo se estructura el curso, dependiendo. Pero por lo común, por lo normal, no creo que les alcance mucho tiempo para pasar varias horas jugando. Si eres un, si eres un alumno responsable. Porque de hecho en la universidad también se va a encontrar de todo, jóvenes. En la universidad también vas a encontrar de todo. Vas a encontrar el compañero que se esfuerza por obtener las mejores calificaciones y vas a encontrar el compañero que no se esfuerza, que prefiere, que prefiere otras, otras actividades. Se encuentra de todo. Superlativo quiere decir extremo. Superlativo quiere decir extremo. Por ejemplo, si yo digo libérrimo, ese es un adjetivo superlativo porque se marca la, intensi, la intensidad en extremo. Si, quiero, si digo eh, paupérrimo, pobrísimo, ah, en sentido, está este, eh, un sentido superlativo, es un adjetivo superlativo, en extremo, supremo, intensidad. Me dejo entender, por ahí me preguntaban, profe, ¿qué es superlativo? Superlativo, supremo, extremo. ¿Qué se precisa intensi, intensidad? Bien. Continuamos. ¿Me dejo entender, Janet? Sí, estamos. Bien, a ver, numeral 4. Respecto a la, a la investigación de varón. Expuesta en el texto A. Texto A es inconsistente. Sostener que es inconsistente. Sostener que. A ver, por aquí me dicen casa. Beso. Uh -huh. Vamos a ver, ¿por qué la respuesta es casita y no es bebé? Vamos a ver por qué la respuesta es casita y no es bebé. Jóvenes, pregunto, ¿me piden una idea inconsistente de cualquier parte del texto o una idea inconsistente con respecto a la investigación de varón? A ver, ayúdame a interpretar la pregunta. ¿Me solicitan una idea inconsistente con respecto a cualquier parte del texto o una idea inconsistente con respecto a la, investi con respecto a la investigación de varón? O sea, no me están solicitando una idea inconsistente de cualquier parte del texto. Bien. Veamos. Según la investigación de varón, según la investigación de varón, ya está. Resulta que entre las razones que alegan destacan la mayor facilidad de inmediatez para interactuar con el texto en un libro tradicional y la ausencia de distractores como las que surgen a cada instante en la pantalla de una tableta. Y con menos frecuencia en un e ruido. Con menos frecuencia. Ahí dice con menos frecuencia. Y en la alternativa. ¿Qué dice? ¿Con menos frecuencia o permanentemente? Exacto, Angie, permanentemente. Entonces, esta idea, los encuestados dijeron que el e-reader, encuestados en la investigación de Baron, dijeron que el e propicia una distracción permanente. Esa idea es consistente a la investigación de varón o es una idea inconsistente sabiendo que en la investigación de varón se indica que no es tan frecuente menos frecuente es falsa esa idea es inconsistente en la investigación de varón entonces responde a lo solicitado en la pregunta me piden inconsistente la alternativa se responde claro que responde a lo solicitado ahí está porque según el texto recordemos según el texto es con menos frecuencia no permanentemente. Y aquí dice permanentemente. Inconsistente, falsa. Según la investigación de Varón. Casita. Vamos a ver qué sucede con la alternativa B. Recuerda que estamos trabajando con la investigación de Varón. Veamos nuevamente para aclarar esto. La investigación de Varón. Llegó a la siguiente conclusión: 92% declara concentrarse mejor cuando lee un libro físico que cuando lo hace con un libro electrónico. Entonces, jóvenes, la investigación de Varo, la conclusión de esa investigación de Varo, ¿apoya el uso de libros electrónicos o apoya el uso de libros tradicionales? ¿Defiende el uso de libros electrónicos o defiende el uso de libros tradicionales? Janet, inconsistente puede ser idea falsa o idea alterada. Idea alterada, modificada. El uso de libros tradicionales. El uso de libros tradicionales. Entonces, la investigación de Baron apoya el uso de libros tradicionales. Por tanto, recordemos, la investigación de varón apoya el uso de libros tradicionales. La investigación de varón podría servir para rebatir. ¿Qué es rebatir? Contradecir. Contradecir. La supuesta extinción del libro en papel, del libro físico por el libro electrónico. Ah, la investigación de Baron que apoya el uso de libros tradicionales de libro en físico podría servir para objetar, para contradecir la supuesta extinción del libro en papel. ¿Eso es cierto? ¿Es inconsistente o consistente de acuerdo a la investigación de Baron? La investigación de Baron podría objetar, rebatir, contradecir. Consistente, claro, es consistente porque recordemos que la investigación de Varón apoya el uso de libros tradicio, tradicionales, de libros en físico. Si apoya el uso de libros en físico, esta investigación podría rebatir, contradecir esa supuesta extinción del libro en papel. Entonces es una idea consistente. Me dejo entender. Porque la alternativa B es consistente, una idea consistente, apropiada, una idea coherente a, a la investigación de varón? Bien, bien. Ok. Cinco. Sí, por, por ahí me preguntaron por la alternativa B. Entonces, por eso he revisado la alternativa. B. Eh, cinco. Si la adquisición de libros en formato electrónico supusiera un procedimiento sumamente complicado. Que demandara una semana. Jóvenes, una consulta. ¿En qué texto se indica la rapidez, la inmediatez de hacerse con un libro electrónico? De descargar un libro electrónico. Eh, perdón, texto B, ¿verdad? Texto B, texto B. Jóvenes, y, y demorara. Si descargar un libro en formato electrónico, demorara. ¿Tú crees que sería apropiado seguir? Seguir sustentándose en la inmediatez del libro electrónico? Ya no. Pues, si se demora una semana, ya no sería apropiado seguir sustentándose en la inmediatez de un libro electrónico. Como usted ha indicado, la respuesta. ¿Qué alternativa indicó? Dado, ¿verdad? Indicó dado. Sería implausible, inviable inapropiado, apelar, sustentarse en la inmediatez. Claro, sería implausible, apropiado, implausible es implausible, inapropiado, improbable, inviable. Sería implausible, inapropiado, inviable, sustentarse en la inmediatez. Del libro electrónico a la inmediatez como prueba de su superioridad, ¿por qué? Porque demora una semana, claro. ¿Qué rápido puede ser? ¿Qué inmediato puede ser si demora una semana? De edito, me dejó entender, jóvenes, me dejó entender, Sebastián, que es implausible, implausible, inviable, inaceptable, este inapropiado, ¿sí? Ok, okay. Eh, Me preguntan por aquí. Mm, pero no está. Eh. Sí, adquirir, adquirir. Me mm, pregunta por aquí, profe, porque no la sé. A ver, vamos a ver la alternativa C. ¿sí? Ya, veamos la alternativa C. ¿sí? Recuerda que estamos trabajando con esta premisa formato electrónico supusiera un procedimiento sumamente complicado que demandara una semana. Recuerda la premisa con la que se está trabajando. Casita, sería imposible desplazar bibliotecas completas sin ocupar espacio extra. Ah, pero aquí estamos aludiendo al espacio que ocupan los libros en formato electrónico o en la pregunta se está aludiendo a la rapidez con la que se puede descargar, pero en este caso ya no rapidez, sino que demora a descargar una semana. En, el, en la pregunta, ¿qué se está aludiendo? ¿Al espacio que puede ocupar? ¿Al espacio que puede ocupar un libro electrónico? O al hecho de descargar. Claro, a la, a la rapidez con la que se descarga. Pero en el, en el caso de la pregunta, esa, esa rapidez no es tan instantánea, es de una, ¿eh? Es de una semana. Y aquí en la alternativa C, María, me dice, sería imposible desplazar libro, libros, sería imposible desplazar bibliotecas completas sin ocupar espacio extra, pero no tiene sentido, porque la pregunta es con respecto a la descarga, a la rapidez de esa descarga, que no es tan rápida, porque según la pregunta, demora una semana. No alude al espacio, no alude al espacio de, ocupa, de ocupación. Entonces, no tiene sentido enlazar es alternativa con la, con, con la pregunta. ¿Me dejo entender, María? Ahora, si la pregunta de repente hubiese sido eh, si la adquisición de libros electrónicos, eh, si la adquisición de libros en formato electrónico igual incluiría la ocupación de ciertos espacios en los, eh, eh, en los libreros. Ah, bueno, ahí sí, porque estamos hablando de espacio. Ahí cambiaré. Ok. Bien. Pasé. ¿Estamos bien? ¿Dudas con otra alternativa? Pero, eh, avisen, avisen jóvenes, me preguntan si hay dudas, dudas con otra alternativa. Dudas, dudas, confirmen. Apelar es eh, sustentarse, afianzarse. ¿A qué te refieres con negación? ¿Te refieres a esa pregunta de inconsistente? Es a la pregunta de inconsistente. Ya, aquí inconsistente no solamente se refiere a la idea falsa o a la idea contraria. Puede ser contraria, puede ser una idea contraria o puede ser una idea alterada, modificada. Igual es inconsistente. Me dejo entender, o es sea, si decir, me pide inconsistente, no necesariamente puedo encontrar siempre, siempre, siempre una idea contradictoria. Puedo encontrar también una idea alterada, modificada. Y también es inconsistente porque estás, está modificada, está alterada. A ah, reivindicar, reivindicar, me voy a reivindicar ante el error que cometí. Me voy a corregir. Me voy a, voy a reivindicar. Voy a reivindicar, voy a corregirme, voy a enmendar ese error. Depende, depende de la pregunta y depende también de cómo se está manejando la alternativa, Fara. ¿Me dejo entender, Angelina? Voy a reivindicarme, voy a corregirme, voy a enmendar. Bien, jóvenes, ahora sí, pasamos al siguiente texto. Uy, mira, texto mixto texto mixto cuánto tiempo para el texto el texto mixto a ver me pregunta ah, exasperante ocho minutos ocho minutos ya. sí sí está bien ocho, eh, ocho minutos cinco con veinte cinco con veintiocho exasperante es que eh, molesta que molesta que incomoda que irrita. Uy, su presencia es exasperante, me molesta, me incomoda, me irrita. Sí, lo tenemos. Por ahí me preguntaban, no recuerdo a quién me preguntaba, profe, que es exasperante. Que molesta, que incomoda, que irrita. Ok. Jóvenes está. Ya, ok, ya hay cinco confirmaciones. Ya tenemos cinco confirmaciones. Bien, empezamos. Uy, acabo de ver un gatito. Hay varios gatitos aquí. Ese no es un gato. No recuerdo cómo se llama ese, ese animalito. En la fotografía de Shirley. En la, en la imagen de perfil que tienes. Bien, a ver. A ver. Eh, texto mixto. Desde, desde es... Desprecio, desinterés. Desdén es desprecio, desinterés, desdén. Accesible. Accesible es que eh, permite pasar, permite adecuarse. Por ejemplo, este lugar es accesible para todas las edades. Permite el ingreso de las personas de cualquier edad. Absorta, asombrada. Absorta, asombrada. Ah, cu, cuax, cuax, cua, cuacas, cuocas, cuocas. Oh, mira, no sabía. Voy a apuntar, voy a apuntar cuocas. Bien, texto, ojo, oh, el texto mixto. Marta es una estudiante universitaria. Es un estudiante. Me dice bien clarito, es un estudiante. No me dice que sueña con ser un estudiante, sino que es un estudiante universitario. Sus compañeras la, llamen, la llaman despectivamente, despectivamente, marginalmente, la menos válida. Efectivamente, Marta tiene una discapacidad, no comprende por qué la tratan con desdén, con desprecio, si ella no molesta a nadie. En uno de los recesos de clases, Marta logra dormirse y sueña sueña que llega a la universidad, pero a diferencia de otros días, todo es muy diferente. Al llegar a la universidad, a la universidad logra ingresar rodando su silla por una rampa. Cuando va al baño pasa sin dificultad gracias a que el ancho de las puertas por fin, son acces por fin es accesible. Sube por un ascensor hasta el piso donde está ubicada su aula y una vez allí, Marta queda absorta, sorprendida, porque por fin pudo llegar a y pudo llegar temprano a clases y sobre todo porque ve entre sus compañeras la diversidad humana mujeres negras indígenas sordas ciegas era como si la humanidad reconociera y aceptara las diferencias y, co y como si la ignorancia hubiese dado pase, paso al respeto a los derechos humanos jóvenes pregunto ella Sueña con ser una universitaria o ella en su sueño imagina mejores condiciones dadas en la universidad en favor de su discapacidad. Mejores condiciones porque de universitaria ella ya es una universitaria, sino que en su sueño en su sueño ella aprecia las mejores condiciones. En favor de ella como, como una persona con discapacidad. Por primera vez, Marta sentía que era parte de la sociedad y que sus necesidades eran atendidas. Bueno, hay razón para su sorpresa. Al menos, de acuerdo con la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad del INEI para el año 2012, el 5.2% de la población nacional, esto es en cantidades cardinal, y cantidad cardinal, 1.575.402 personas tiene discapacidad. La población que tiene discapacidad. Punto. En el Perú, desde el año 1998, antes de proseguir, voy a subrayar aquí. Uh -huh. Desde, ¿dónde ahí? Desde el año 1998, con la promulgación de la ley de la persona, con la promulgación de la ley de la persona con discapacidad, se establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos constitucionales dentro de la sociedad. Es decir, a ninguna persona con discapacidad física, sensorial o mental puede privársele a ninguna persona con discapacidad puede privársele de la educación superior. En ese sentido, en lo que respecta a las universidades, estas quedan comprometidas. Las universidades quedan comprometidas sin que vul se vulnere la autonomía de la universidad, sin que se vulnere la autonomía de la universidad. Antes de proseguir, jóvenes, si dice, según esta ley, a ninguna persona con discapacidad puede privársele, privársele de la educación superior. Cuando hablamos de educación superior, ¿sólo estamos hablando de universidades? ¿Nada más que de universidades? ¿O también de, también de, 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 de institutos? Claro, también de institutos. Si hablamos de educación superior, en el texto, al indicar educación superior, esto también incluye institutos. Adecuar sus bibliotecas, aulas, auditorios, laboratorios y demás espacios y sus procesos de admisión. Reservar el 5% de sus vacantes a las personas con discapacidad. A las necesidades de las personas con discapacidad, esto es, las universidades peruanas están obligadas a garantizar espacios amables, espacios apropiados, pertinentes en términos de accesibilidad física para dichas personas, que en edad de aspirar a la educación superior entre 15 y 64 años alcanzan un 41.3%. Entonces, jóvenes, aquí la situación problemática es que las personas con discapacidad no pueden acceder a la educación superior o la situación problemática es que las condiciones no son las tan apropiadas para las personas con discapacidad. ¿Cuál es aquí la situación adversa, contraria? Ah, las disposiciones no son óptimas, las condiciones pues, no son tan, tan apropiadas, como en el caso de, de Marta, ¿no? que sueña todo lo contrario, que las condiciones, el entorno es apropiado. Despectivamente es de manera eh, marginal, con desprecio. Despectivamente, trata de manera despectiva, con desprecio. INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Exacto. Encargada, eh, encar, institución, institución encargada de cuantificar la demografía del país. Cuantificar la demografía en general. Porque ahí también se incluye cuántos varones, mujeres, si tienen estudios, no tienen estudios, o sea, hay toda una diversificación de ese contexto. Bien. Perú, matrícula, Perú 2010, matrícula en, en educación superior, según el tipo de limitación, por tipo de, instit, tipo de institución. ¿Qué quiere decir IEE? S. Instituto Estatal de Educación Super, Superior. Institutos. IEES Institutos. Instituto Estatal de Educación Superior. Universidades. Veamos que en institutos hay menos cantidad de matriculados. Recordemos que son matriculados con limitaciones, son matriculados con discapacidad. Y en universidad hay mayor cantidad de matriculados. Jóvenes, una consulta. Los que terminan en universidad, los que terminan un estudio universitario, los que terminan la universidad, ¿salen con una carrera técnica o una carrera profesional? Las personas que terminan sus cinco años de universidad con una carrera profesional y la persona que termina sus tres años de instituto, ¿sale con una carrera profesional o con una carrera técnica? Técnica, exacto, con una carrera técnica. Ten en cuenta ese punto, carrera técnica, institutos, carreras profesionales, universi, universidades. Jóvenes, pregunto, ¿el texto aborda la situación teniendo en cuenta todo el aparato educativo, todo el sistema educativo, todos los niveles o solo un nivel en particular. La situación que se plantea en el texto aborda todo el aparato educativo, todos los niveles educativos, solo un nivel. ¿Cuál es ese nivel? Nivel superior. El nivel superior, solo educación superior. Exacto. Bien. A ver. Revisen y me indican cuál es su respuesta numeral 6. La idea principal. La idea principal. Dadito, besito, dadito. A ver, por aquí me indican D y B. Ya. Bien, revisemos. Vamos a ver qué sucede con la alternativa B. Veamos qué pasa con la alternativa B. Dice, las reformas educativas ¿ya? y el acceso a la educación para discapacitados en Perú es una quimera. Quimera es fantasía para jóvenes estudiantes como Marta. El acceso a la educación para discapacitados. El acceso a la educación para discapacitados en Perú es una ilusión. Jóvenes, una consulta. Quimeres ilusión, fantasía. Quimeres ilusión, fantasía. Eh, ok, Angelina, la ley es real. La ley es real. Bien, ahora pregunto, jóvenes. Aquí dice, el acceso a la educación para discapacitados es una quimera. Jóvenes, una consulta. Los discapacitados, según el texto, no tienen acceso a la educación. O sea, para los discapacitados es solo una fantasía, una ilusión el querer, el acceder a una educación superior o sí tienen acceso. Sí tienen acceso, sí gozan de ese acceso. ¿Y aquí qué me está indicando? El acceso a la educación para discapacitados es una ilusión. No es una ilusión. Eso es real. Si sí hay acceso, si sí tienen acceso, el inconveniente son las condiciones que se dan ya en la, en la misma universidad. ¿Me dejo entender cuál es la falencia en la alternativa B? ¿Sí? La vista te diste cuenta de que eso es todo lo contrario, lo contrario que se indica en el texto. Me indican alternativa de a ver la inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad. Ah, ya. Aquí, jóvenes, la inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad. Aquí se está negando, se está negando la inclusión de personas con discapacidad a la discapacidad de la educación superior o se está afirmando. ¿Se niega o se afirma? Si dice la inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad. Se afirma. Y eso es cierto. Según el texto, eso es cierto. Eso es cierto porque las personas con discapacidad tienen acceso a la educación superior. Debe garantizar, debe, debe, debe. debe. A ver, a, hasta aquí esto es cierto. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen acceso a la educación superior. Eso no se les niega. Debe, debe, lo que se espera. Lo que se espera, garantizar la accesibilidad al servicio educativo. Eso es lo que se espera. Claro, este eh, Diego, añade que este debe ser accesible. Entonces, lo que se espera, debe ser, lo que se espera es que sea accesible, el entorno sea accesible, el lugar sea, sea accesible, las condiciones sean accesibles. Dime, la alternativa de determina con precisión lo que indica el texto o no. Si dice que sí existe el acceso, sí hay acceso de las personas con discapacidad a la educación superior, pero lo que se espera, debe, lo que se espera es que haya accesibilidad al entorno, a la situación, a la misma, al mismo contexto. A ver, me dice... Inclusión, inclusión quiere decir que implica que encierra. Inclusión es lo contrario a separación. Inclusión que junta, que implica, que permite entrar, te incluye, ah, te incluye, te permite ingresar, te considera. Exclusión te separa. ¿Me dejo entender, Janet? Juega con estos conceptos inclusión que está dentro que considera exclusión que separa lo tenemos sí jóvenes me dejo entender por qué la respuesta es dedito me dejo entender por qué la respuesta es dedito okay. es dedito esa es la respuesta bien dudas con otra alternativa o no hay dudas dudas con otra alternativa El 5%, ¿no? Es el 5%. Ok, no hay dudas, pasamos al siguiente numeral. En el texto, el término amables. Ah, recuerdas que dice espacios amables, espacios adecuados, pertinentes. Espacios amables, adecuados, pertinentes. A. -D. Ya, vamos a ver. Bien, se indica aquí: las universidades peruanas están obligadas a garantizar espacios amables. a ah, espacios, lugares apropiados, pertinentes, espacios amables, cordiales, respetuosos a, a las personas con discapacidad. Aquí, amables no se refiere a educación. No se refiere a la materia educativa, al cuerpo educativo. Espacios acogedores, bien, bien, eh, Maciel. A espacios acogedores apropiados. Tomando en cuenta a los discapacitados. Muy oh, bien, genial. Entonces aquí no se refiere al factor educativo, al cuerpo educativo, al contenido educativo, sino a esos espacios apropiados, acogedores, que respeten, como bien indica Angelina, tomando en cuenta a, a los discapacitados. Este término referido a amables es deferencia. ¿Qué es deferencia? Amabilidad, respeto, amabilidad, respeto, cortesía, espacios que respeten a los discapacitados. ¿Cómo qué espacios? Por ejemplo, un patio con rampas. Si hay varios pisos, un ascensor. ¿Lo tenemos jóvenes? Sí. Me confirman. Si hay dudas, con toda confianza, avisen. Ok, bien. Pasamos a la siguiente pregunta. De acuerdo con los datos proporcionados por el cuadro. Por el cuadro, ¿dónde está? por el cuadro sobre los estudiantes con limitaciones matriculadas en universidades e institutos. Inferir. Pregunto, jóvenes. Una inferencia se, se indica literalmente en el texto. Se interpreta. Interpreta. Se interpreta. Dado. Dadito. A ver, ¿qué dice Dadito? Las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados. Profe, ¿cómo que carreras profesionales, jóvenes, una consulta? ¿Eso de carreras profesionales se relaciona con institutos o universidades? Universidad, exacto. Oh, se relaciona con universidades. Y nos damos cuenta que... La mayor cifra de matriculados, el mayor número de matriculados está en las universidades. Eso que me da a entender que tienen mayor preferencia, mayor predilección por un estudio universitario, por una carrera profesión, profesional, no técnica, sino profesión, profesional. Me indica literalmente que las personas con discapacidad tienen preferencia, tienen predilección tienen mayor preferencia, mayor predilección por las carreras profesionales, por las universidades. No me indica literalmente, pero a partir de la cantidad de matriculados, yo puedo inferir que tienen mayor preferencia, mayor predilección por las carreras universitarias, por las carreras profes profesionales. Lo tenemos jóvenes, ¿sí? Dedito, ¿tienes otra alternativa? ¿Quieres revisar otra alternativa? De acuerdo al texto, Janet. Es de acuerdo al texto. Y diferente es este cortés, respetuoso. De acuerdo al texto. Es de acuerdo al texto. A ver, Luis me indica. Alternativa A. Del numeral 8. Del numeral 8, ¿sí? Ok. A ver. Recuerda que pide inferir según el cuadro. Inferencia según el cuadro la categoría otra incluye limitaciones no permanentes no permanentes como las fracturas recuerda que estamos hablando de discapacidad de discapacidad esta discapacidad es según estas limitaciones. limitación auditiva. no puede escuchar. limitación del lenguaje. Que no puede hablar. visual. no puede ver. motora. no se puede mover. otra. aquí dice la categoría otra incluye limitaciones no permanentes como fracturas. pero. Mm -mm, Ya, pero podemos considerarla como una discapacidad, porque de hecho hay discapacidades motoras, pero podríamos considerarla la fractura, podríamos considerarla como una discapacidad, ya me dices una discapacidad temporal pero según el texto, el texto, tipos de limitaciones auditivas, no puede oír, no puede hablar, no puede ver. Entonces, no es, no es una discapacidad, no se refiere a discapacidades temporales, limitaciones permanentes, a largo plazo, a largo plazo o perma, permanentes, a largo plazo permanentes. ¿Lo tenemos? Sí, por ahí no recuerdo a quién me preguntaba. Ok, bien, ese es el detalle. Seguimos, si hay dudas, pregunten, si hay dudas, pregunten. ¿Estamos bien? Si hay dudas, consulten. Ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Respecto a la ley, tal, 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 es incompatible. Aseverar, afirmar que con esta ley el Estado peruano coarta, el Estado peruano anula, censura la autonomía universitaria. Jóvenes, ¿esta idea resaltada es compatible o incompatible? ¿Esta idea que he resaltado en la pregunta es compatible o incompatible? La idea que acabo de resaltar en la pregunta. Esta ley coarta, censura, eh, prohíbe, elimina la autonomía universitaria. Es incompatible, ¿verdad? Es incompatible. Y lo que me solicitan es por qué es incompatible. Entonces, si yo te pregunto por qué es incompatible decir que esta ley 27050 imposibilita, coarta, anula la autonomía universitaria, ¿tú qué me vas a responder? Me vas a responder, profesor, no es cierto, porque la autonomía universitaria permanece, vamos, vamos, completa. Eso no es cierto, profe. No prohíbe, no anula la autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria permanece, sigue intacta, permanece intacta. Se indica en el texto, se precisa en el texto, recordemos, sin vulnerar su autonomía sin afectar su autonomía. Entonces, la autonomía permanece intacta. ¿Está bien? Pese a sus disposiciones, la autonomía sigue intacta, permanece intacta. Entonces, no es, cierto, no es correcta esa idea de la, de la pregunta. ¿Por qué? Porque no afecta a la autonomía, la autonomía permanece íntegra. ¿Lo tenemos dudas con otra alternativa o pasamos al siguiente numeral? La E, a ver. Vamos, me dicen alternativa. La gobernabilidad de las universidades depende, inex, apuntamos, inexorablemente, inevitablemente del rectorado. Jóvenes, una consulta. ¿En el texto tengo alguna idea o alguna premisa como para poder afirmar que la gobernabilidad de las universidades depende inevitablemente del rectorado? ¿No era la E? ¿No me dijiste E? Ah, cierto. Y estoy leyendo yo la D. Sí, tienes razón. Tienes razón. La C también, a ver, vamos a ver. Vamos a ver primero la alternativa D que preguntaba macdill. La alternativa E y luego la alternativa C. Mira, estoy leyendo la alternativa D. A través de lo estipulado en dicha ley se espera mejorar la calidad educativa. Ah, me piden el porqué. Magdiel, si yo te pregunto, si yo te pregunto, Magdiel, ¿por qué es incompatible decir que la ley, la ley 27050, anula la autonomía universitaria? ¿Por qué es incompatible? ¿Por qué es errada? ¿Por qué es equivocada esa idea? Y si tú me respondes... Ah, profe, es incompatible esa idea de que, el este, que la ley anula, debilita la autonomía universitaria. Es incompatible porque ah, lo estipulado en dicha ley es mejorar la calidad educativa. Pero es una respuesta, según el texto, es una respuesta si en el texto yo tengo esta idea. Es una respuesta, es un porqué, es un motivo, si en el texto yo tengo esta idea. En ese sentido, en lo que respecta a las universidades, estas quedan comprometidas a cumplir, paréntesis, sin que esto signifique una vulnerabilidad a su autonomía. Sin que esto, claro, no responde a la pregunta y en el texto tengo esta idea. Sin que esto signifique una vulnerabilidad a su autonomía. Sin que esto signifique afectar, vulnerar la autonomía. Esa idea ya es una idea a fuerza. Esa idea ya es la idea que responde a esa pregunta. En otras palabras, la alternativa es no responder a la pregunta y la pregunta está ahí, literal, en el texto. Es porque no afecta a su autonomía. Ok, María. Eh, la alternativa. Ah, María, lo que me están solicitando es el porqué de la incompatibilidad. El porqué. El por qué. Aquí está. La razón. El motivo. ¿Por qué es incompatible esta idea? Esta idea que está resaltada es incompatible. Y me piden el por qué. ¿Por qué es incompatible? La, la incompatibilidad está en la misma pregunta. La incompatibilidad está en la misma pregunta y que me solicitan el por qué, el motivo, la razón, por qué es incompatible. Tengo que buscar entre las alternativas. La respuesta es la B. Me indicaron alternativa C, ¿verdad? Sí, estamos bien, eh, María. No me están solicitando una idea incompatible, sino el por qué es incompatible. Bien. La nueva ley universitaria. Uh, jóvenes, la alternativa C. Ah, en, la alterna en el numeral 10. Bueno, si en caso tienen dudas con la alternativa C del numeral 9, como bien indica Diego, es una idea indeterminada. ¿Dónde? ¿En qué parte se indica sobre la nueva ley? Entonces, es una idea indeterminada la alternativa C del numeral 9. Numeral 10. Si Marta no se hubiese quedado dormida durante el receso, es posible que hubiese experimentado esa situación de accesibilidad, de ser aceptada, incluida. Ya no, no es cierto, ya no sé, si no hubiese soñado ello, mmm, no hubiese experimentado esa, esa situación de, de accesibilidad, de ser incluida, de ser incluida, de ser aceptada casita, ¿verdad? Claro, casita. La experiencia de sentirse respetada e incluida seguiría siendo desconocida, ignota, ignota es desconocida, desconocida para, para ella. Bien. ¿Lo tenemos jóvenes? Sí. Si hay dudas me avisan. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bien. El punto es que eh, todos se entiendan. ¿no? Vamos paso a paso, van preguntando, vamos revisando la pregunta, la alternativa. Vamos revisando la pregunta, la alternativa y ahí ya vamos teniendo. Bien. Nos queda un minuto. A ver, repasemos eh, vocabulario. Aquí hay que aprovechar, nos queda un minuto. Ah, me preguntan. ¿Qué es IES? Institutos. Instituto de Educación Estatal Superior. Instituto de Educación Estatal Superior. Bien. A ver, repasemos vocabulario. ¿Qué es IGNOTA? ¿Qué es IGNOTA? Desconocido. Bien. ¿Qué es eh, inexorable? Inexorable, inexorable. Inevitable. Bien. ¿Qué es sinónimo de... Uh, 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 uh. De, desdén. desdén, indiferencia, desprecio, bien jóvenes. Ahora sí me despido. Sé que tienen que ingresar a otra clase. Yo también tengo que ingresar a otra clase ahorita. Y nos vemos. Ya voy a estar enviando la diapositiva con las claves de la tarea para que ustedes puedan repasar.